Vamos con la pregunta 58. Los resultados de las dos primeras pruebas de matemáticas de Esteban son un 5.3 y un 5.9. ¿Cuál de las siguientes notas es la mínima que debe obtener Esteban en la tercera prueba para que su promedio sea al menos un 5.9 en las tres pruebas? A ver, veamos. Lo vamos a pensar de la siguiente manera. Primera prueba, un 5.3, más la segunda prueba, un 5.9. La tercera, le vamos a decir X. Entonces, su promedio, al dividir por 3, tiene que ser al menos un 5.9. Por lo tanto, significa mayor o igual 5.9. Ahí está una inecuación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar por 3 inmediatamente para despejar el x. Entonces va a ser 5.3 más 5.9 más x mayor o igual que 5.9 por 3. Vamos a sumar esas dos cantidades. 9 más 3 son 12. 5 más 5 son 10 más 1, 11. Entonces va a ser 11.2 más x mayor o igual que, vamos a multiplicar, 3 por 9 son 27, 2, 3 por 5, 15 más 2, 17. Por lo tanto, 17.7. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar el opuesto de 11.2, que es menos 11.2, x mayor o igual que 17.7 menos 11.2. Ahora, si hacemos la diferencia, significa que x es mayor o igual a 6.5. Por lo tanto, ahí tengo la respuesta. Alternativa correcta es la D.